este extraño Ferrari, icónico para muchos por otro lado, entraría en acción gracias a la ambición y los deseos de una sola persona, Gian Piero Moretti. Los más entendidos y los que me seguís desde hace tiempo ya sabréis quién es, seguro, porque he posteado cientos de veces sobre él. El legendario fundador de la escudería Momo. Bueno, esto hace referencia a las iniciales del propio Moretti, MO, y de Monza, que es el circuito que estaba más próximo a su ciudad natal, Milán. Este equipo de competición nacería en 1993, y aquella era ya una época en la que Moretti, como buen italiano, consideraba que Ferrari tenía que volver a dar el salto al Campeonato Mundial de Vehículos Deportivos, el World Sport Car. Como ya os comenté hace un par de capítulos, del mismo modo que sucedió en Europa, las carreras norteamericanas de más alto nivel parecían haber tocado fondo en 1993. La Fórmula GTP se consumió, básicamente por una importante crisis económica. Ahora, el nuevo reglamento y los nuevos ocupantes del paddock eran toda una incertidumbre. Era complicado estar a la altura, y como era de esperar, lo que continuó después de la IMSA GTP palideció en comparación con aquellas carreras de altísimo nivel. O al menos, eso es lo que parecía cuando llegó el final de aquella campaña del 93. Pero en ese momento, el reglamento WSC, que entraría en vigor en 1994, lo cambiaría todo. La permisividad comenzaba a tomar un especial protagonismo, y justo Ferrari, todo un ícono legendario dentro de los deportes del motor, regresa a la escena de los vehículos deportivos tras una breve ausencia de 20 años. Bueno, no te sé la ironía, ¿no? Con Ferrari en el guión, las posibilidades de la nueva era de la competición de deportivos no solo pasaron a verse mucho más atractivas, sino que ahora adoptaban un tinte rejuvenecedor y emocionante. Parecía resurgir todo aquello que había quedado atrás con la muerte de la GTP. Entonces la prensa estaba incandescente, los teléfonos sonaban sin parar y los equipos recurrentes ciertamente se alborotaron. Se confirmaba, todos los rumores eran ciertos, Ferrari estaba de regreso. Lo hacía mediante el idílico 333SP, un modelo que tuvo una contribución importantísima a la popularidad de las carreras de los años 90 celebradas a ambos lados del Atlántico. Durante aquella etapa, Ferrari tenía todos sus recursos enfocados en su programa de Fórmula 1, como era habitual. Pero Moretti, que era un hombre de ambiciones y muy insistente, necesitaba un Ferrari bajo su mando ya, y no paró hasta organizar una reunión en la que estarían presentes Piero Lardi Ferrari, Jean-Pierre Moret, de la ACO, y Marc Raffauf, integrante de la organización IMSA. De aquella cita surgiría el germen del concepto 333SP, probablemente el deportivo más evocador y regular durante los años 90. Un ganador habitual, especialmente en Daytona, Sebring y Petit Le Mans, y con 4 campeonatos consecutivos en Europa, durante 1998, 99, 2000 y 2001. Por desgracia, a Moretti se le escaparía la triple corona. Al final no ganaría en Le Mans, ¿no? Donde los motores de tecnología alemana ya habían implantado su yugo de dominio. Pero bueno, vamos al principio. El nuevo prototipo Ferrari destinado a la nueva serie WSC iba a ser un modelo de cabina abierta, en principio, básico. Las reglas exigían que el vehículo tuviera un fondo plano entre sendos ejes, un alerón trasero con no más de 2 elementos, las correspondientes barras de seguridad para proteger al conductor y una caja de cambios de 5 relaciones. Y bueno, si nos metemos en materia mecánica, la verdad que los orígenes del motor del 333SP fueron bastante polémicos. Básicamente porque se podría decir que llegó antes la gallina que el huevo, ¿no? Ahora os digo por qué. El reglamento dictaba que las mecánicas tenían que derivar de un vehículo de producción en serie, de manera que se eliminaban todas las opciones de elaborar una mecánica estrictamente de competición. Además de esto, el entonces presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, dejó claro desde el principio que si querían sumergirse en el proyecto, tendrían luz verde. Bien, pero que no se recortaría ni la más mínima cantidad de dinero del programa de Fórmula 1 para destinarla al nuevo prototipo. Dicho esto, Piero Lardi estaría dirigiendo en solitario esta nueva y ardua aventura, y además con muy poco presupuesto. Bueno, recordemos que estamos en 1993, por lo que Ferrari tenía justo procesándose en sus laboratorios el F50, a punto de concluir su gestación, concretamente.
Lo que hicieron fue tomar como donante el V12 de 65 grados del nuevo deportivo que saldría a la luz en breves. Este V12, codificado concretamente como tipo F-130, a su vez era un derivado del monoplaza de Fórmula 1 641 que corrió durante la temporada de 1990 con el motor tipo 036. El hecho de que el coche de carrera saliera antes que el F-50 de producción siempre se pasó por alto, sin duda por razones políticas. Y aquí es donde entra en escena la IMSA, que vais a ver las notables diferencias de mentalidad que había con respecto a Europa. Tenían en mente que los nuevos prototipos WSC estuvieran propulsados por motores de producción V6 o V8. Pero ciertamente el V12 siempre había sido el sello de Ferrari, y tener un cabalino en las parrillas sin su corazón original era prácticamente un sacrilegio, ¿no? Pues la organización permite el ingreso del V12 con algunas ligeras desafinaciones. Por ende, se reduce la capacidad del bloque de 4,7 litros a 4 litros, el bloque original del F50, recordad. Y para que veáis la mentalidad, como os digo, las diferencias que había entre la IMSA y la FIA, estos motores italianos presentaban culatas de 5 válvulas, y la IMSA había establecido especificaciones de 2 y 4 válvulas. Pues también se acepta esta tecnología de Ferrari en sus parrillas. Si hubiese sido la FIA ya sabemos lo que habría, ¿no? De hecho, los Ferrari eran claramente, inicialmente, demasiado rápidos para la competencia. Y Amos Johnson, el director técnico de la IMSA, barajó limitar los V12 a 10.500 vueltas. Pero tampoco se precipitó y no quiso tomar medidas tan drásticas de inmediato. Fijaros si hubiera sucedido esto en Europa, lo que habría pasado. Pues este V12 de Ferrari con 60 válvulas alcanzaba sin ningún esfuerzo las 11.000 revoluciones, donde generaba justo 600 caballos de potencia, y deleitaba ciertamente el ambiente de la grada con un sonido inigualable en los circuitos americanos. Y bueno, además de la nula aportación de presupuesto, otro de los requisitos que estableció Luca di Montezemolo fue que el nuevo modelo no correría bajo el título oficial de la marca. O sea, tenía que quedar claro que no era un producto oficial de Ferrari. Solo podría ser inscrito por equipos privados. Algo similar a lo que os conté que sucedió inicialmente con los Ferrari 550 GT. Pero bueno, al menos los fanáticos de Ferrari sí que podrían disfrutar viendo en la pista a una máquina cabalino de pura raza. Aunque ciertamente el piloto belga Didier Deis dijo que el potencial del modelo hubiera sido muchísimo mejor si se hubiese desarrollado como un producto de fábrica, ¿no? Ya que ninguno de los equipos privados tenía los medios necesarios para desarrollarlo realmente en profundidad. Es obvio. El ingeniero de Ferrari, Mauro Rioli, sería el director técnico de este proyecto 333SP, pero en colaboración con Gianpaolo Dallara. Sí, el Dallara de siempre. En este caso, la aerodinámica del vehículo sería dibujada y ensayada por Di Almacinelli, de Dallara, y también por Giorgio Camassella, de Ferrari. Pero también tendríamos en esta formidable ecuación al famoso diseñador de TVR, Tony Southgate, que en este caso ejercería labores como consultor, junto con Michelotto, incorporándose ambos más adelante al desarrollo inicial del Ferrari. Menudo equipo, ¿eh? Y voilà, aquí lo tenemos por fin materializado, toda una belleza evocando la resurrección de la firma italiana más icónica de todos los tiempos. Concebido bajo la pluma de Mauro Rioli, desarrollado en el túnel de viento de Dallara y utilizando componentes diseñados puramente por Ferrari junto a algunos subproductos de Michelotto, por fin nacía el 333. Bueno, puntualizar que tanto Dallara como Michelotto acabarían asumiendo todas las responsabilidades de producción de estos Ferrari. Los chasis se venderían a los clientes privados por una cifra de $900.000 cada uno, aunque hay que decir que dentro del precio se incluía un paquete con dos motores de repuesto y cierto soporte técnico de carrera proporcionado directamente por los ingenieros de Ferrari. Aún así, estamos hablando casi del millón de dólares, ¿eh? Millón de dólares de los años 90. Ojo. Ciertamente la producción del 333SP fue bastante variable, ¿no? Estuvieron disponibles varios paquetes de actualización a lo largo de toda su carrera, siendo el más importante el kit de carrocería de 1995. En total, se construyeron hasta 40 chasis del modelo, numerados del 001 al 041, y el 013 aparentemente no fue utilizado.
La producción inicial estaría a cargo de la propia Ferrari, aunque posteriormente, como os dije, las labores de trabajo fueron trasladadas a Dallara y Michelotto. Ferrari en este caso construiría los chasis numerados entre el 001 y el 004, Dallara desde el 005 al 014 y Michelotto se hizo cargo del resto. A partir del chasis número 17 en adelante, todas las unidades ya fechadas en 1998 recibirían un motor con válvulas de menor tamaño, un chasis reforzado y hasta cuatro páginas que rezaban numerosos cambios de detalles diseñados por los propios ingenieros de Ferrari. Moretti, que entonces tenía 54 años, obtendría su primera victoria en 14 años de carrera, cuando él y Salazar triunfaron por fin en Lime Rock, y juntos también ganaron en Watkins Glen, o sea que aquí, en este punto tan temprano, el programa ya estaba justificado, amortizado, como decimos por aquí. Había merecido la pena. Pero esto fue solo el comienzo. Destacar también, por supuesto, en este caso, la aparición del piloto español Fermín Vélez, que fue el campeón de la edición de 1995 con un chasis de Scandia, imponiéndose además en las 12 horas de Sebring, consiguiendo otras dos victorias más y logrando por fin el título. Fermín corrió concretamente con los chasis 003 y 0010. Y tampoco podía faltar, como no, Eliseo Salazar, que me lo habéis mencionado mis compañeros chilenos muchísimo. Sería el propio Moretti además quien le reclutó personalmente para correr, y no se equivocó. Salazar lograba dos victorias, tanto en Lime Rock como en Watkins Glen, que acabo de mencionar, y también dos segundos puestos en Portland y en las 24 de Daytona del 97, cerrando así, por supuesto, una participación notable. Haciendo balance, el Ferrari 333 SP correría de forma constante desde su debut en 1994 hasta la temporada de 2003, o sea que tuvo una carrera más que dilatada. Su rivalidad concretamente contra los chasis Ridley Scott MK3 fue brutal, básicamente porque sendos prototipos estaban muy igualados, era un equilibrio notable. Ya en 2003, el ocaso de su carrera, el 333 comenzó a ser superado por los prototipos de nueva generación. En Petit Le Mans, Audi ya comenzaba a arrasar con los R8, y a los Ferrari, la verdad que ya no se les podía exprimir más, habían dado todo de sí. Pero ciertamente un osado Kevin Doran intentó sobrevivir ante las nuevas generaciones haciendo algo inimaginable, casi un sacrilegio, como os decía al principio. Extirpó los V12 de Ferrari y atornilló aquellos chasis 333 motores V10 Judd. Hubo concretamente dos chasis de este tipo, y de hecho fueron los últimos que corrieron justo en la cita de Monza de 2003. Modelo que me habéis pedido casi cada semana, en especial mis colegas de Latinoamérica, muchísimo. De hecho, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, uno de vosotros concretamente me dijo que en español no había ningún vídeo sobre este modelo. No lo sé si será así porque ya sabéis que yo en español no consumo contenido, así que sois vosotros muchas veces los que me informáis de todo este tipo de detalles. Espero que si es así, haber contribuido una vez más a la historia del motorsport y que disfrutéis de este capítulo que tanto ambicionabais. Como siempre os digo, las actuaciones del modelo se ampliaron mucho más allá, pilotos, anécdotas, pero es imposible, serían vídeos de una hora, ¿no? Siempre que se trabaja en un modelo, y eso técnicamente es imposible para una sola persona. Pero bueno, los comentarios vamos complementando, que vosotros sabéis mucho, en esta comunidad sois muy sabios, como siempre digo, y seguro que tenéis mucho que aportar a mayores. Despedimos una vez más con todos los compañeros que contribuyen directamente con el canal, siempre agradecido, que no falte, y al resto, gracias por cada like, que sabéis que contribuye muchísimo, no cuesta nada, por compartir y sobre todo por estar aquí y valorar cada capítulo. Nos vemos el domingo, mi gente.